Esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, se produjo un choque en la tradicional esquina de choques de Viedma, ¿no? Como es Arrobarros y Alem. Allí chocaron un Fiat y una EcoSport. El hecho se dio, repito, con las primeras horas de la mañana. Se trata de establecer los motivos de este siniestro vial. Lo que sí hay que reconocer que rápidamente llegaron hasta allí referentes de tránsito para tomar cartas en el asunto. Testigos ocasionales en el lugar siempre marcan algún tipo de tendencia o dejan entrever su impresión, y en este caso plantean que la responsabilidad habría sido el conductor del rodado mayor, había cuenta que el rodado menor venía por Álvaro Barros. Lo cierto es que en esa esquina se encontraron y colisionaron. Y como muestran las fotos que publica el diario Noticias Net, el rodado mayor terminó contra una vivienda. Pero por suerte la cosa no pasó a mayores, simplemente daños materiales. Repito, esto ocurrió en la mañana de hoy sábado en Álvaro Barros, esquina Alén, donde en muchas ocasiones hay siniestros viales en la capital provincial. Bueno, dejanos tu comentario aquí en Mapuchito Noticias en nuestro canal de YouTube, suscríbete, que es gratis. Mantenerte informado 24/7 con Mapuchito Noticias.